¿Qué tal? Esta primera semana, hace un mes prácticamente de estar entrenando con Boys, ¿cómo te sientes cada vez adaptándote mejor a lo que pide el profe? Bueno, la verdad me siento muy contento por esta oportunidad que se me ha dado. Me siento muy bien físicamente. Traté de adaptarme lo más rápido posible al esquema del equipo, porque el equipo ya viene con un sistema de juego. Trato de adaptarme lo más rápido, como te digo. Físicamente estoy para disputar cualquier partido que el profe quiera que yo esté. Estoy motivado al 100, quiero darlo todo por este equipo. También hay esta posibilidad, ¿no?, de jugar frente a la selección, los extranjeros de la Liga 1, va a armar un equipo con Carlos Bustos como técnico. ¿Esto cómo te tomó? Bueno, la verdad me tomó por sorpresa. Estaba descansando después del entrenamiento cuando me llama el jefe de equipo, el gerente, y me dice que he sido convocado para formar parte del equipo selección de los extranjeros, ¿no? Y me llenó de sorpresa porque la verdad no me lo esperaba, y eso también repercute mucho en este equipo grande que estoy. Creo que por ahí no he tenido las oportunidades antes por lo mismo, porque estaba más en otros equipos más chicos. Y esa es la ventaja de estar acá en Boys, ¿no? Un equipo grande. Y una idea tuya es, lo decías en una entrevista anterior, la nacionalización, y también tu idea es poder algún momento, si es que se da, una posibilidad de convocatoria. Sí, la verdad yo creo que cualquier jugador trabaja para ser parte de la selección. Yo hace muchos años estoy acá en Perú, voy a cumplir 7 años el próximo mes, y la verdad desde que llegué me sentí como si estuviera en mi casa. Acá me han acogido muy bien, le tengo mucho cariño a Perú. Mi esposa es peruana, tengo una hija peruana, así que tengo esa ilusión de poder formar parte de la selección Perú después de mi nacionalidad, ¿no? Pero ya lo está gestionando, ya está, ¿qué falta? Sí, en eso estamos justo con el equipo. El Sport Boy me está ayudando en ese tema de tramitar mi nacionalidad, y esperemos ser lo más pronto posible para por ahí pelearle un cupo a cualquiera que esté. Claro, el torneo local ha demostrado con algunos jugadores que están para selección. Caso Ramos, por ejemplo, que el año pasado estuvo en Vallejo, que se le criticó mucho, pero sin embargo con la selección pudo destacar, ¿no? Sí, claro. Hay muchos jugadores nacionales que están siendo llamados por su rendimiento, y eso demuestra que la Liga 1 está incrementando su nivel. Entonces, por ahí el profesor Gareca también mira bastante el tema local, ¿no? Entonces, como te digo, el tema es nacionalizarme y pelearle un cupo a cualquiera que esté ahí. El miércoles lo vas a tener cerca al profe Gareca, ¿le vas a decir algo, no? Yo no, normalmente no hablo mucho, dejo que Eddie Rentería en el campo hable por sí solo, ¿no? Eso es más importante que hablar directamente con el profe. ¿Y qué perspectivas con Boys este año? No, la perspectiva que tenemos es hacer lo mejor posible en Copa Suramericana, que es un torneo importantísimo. Muchos no le dan la importancia que se merece, pero jugar torneos internacionales siempre es importante y es un plus extra para un jugador. En tema local es pelear el campeonato Liga 1 y poder tener al equipo donde se merece, estando arriba siempre. Ahora, repasando un poco los nombres de los jugadores extranjeros que han sido llamados para enfrentar a Perú, posiblemente tu pareja de central sería Pablo Míguez, ¿no? ¿Ya has jugado con él? Obviamente lo conoces muy bien, ¿no? Bueno, no he jugado con él, pero sí lo he enfrentado, por ahí lo conozco un poco. Va a ser bastante difícil porque han convocado a jugadores que están en muy buen nivel. Sin embargo, yo siempre aspiro siempre a estar en el 11 titular. Si no se me da, esperaré mi oportunidad y demostraré cuando me toque. Claro, ¿y qué te genera que Carlos Bustos al menos por un partido sea tu técnico? Bueno, es una motivación más, ¿no? Creo que fue el mejor técnico del año pasado.
por algo está en Alianza, ¿no? Entonces, tenerlo como técnico siempre va a ser un plus extra para uno como jugador. El 28 de enero, ¿cómo va a estar tu corazón? Porque tú dices que le has agarrado un cariño enorme a Perú, eres colombiano, en Barranquilla se van a encontrar estas dos selecciones. ¿Cómo va a estar tu corazoncito? No, yo desde hace muchos años estos partidos los vivo. Si gana Colombia, bien. Si gana Perú, también. Porque tengo, como te digo, tengo mi esposa peruana, tengo mi hija peruana. Y me siento un peruano más. Así que si gana Colombia, está bien. Si gana Perú, también está bien. Y un empate creo que estaría mejor para mí. Mejor para, más cerquita, para nadie. Sí, para nadie. Para un empate, entonces. Sí, un empate estaría. ¿Firmas bien el empate? Sí, yo firmo el empate. Estaría bien. ¿Es bravo el calor de Barranquilla, como dicen, o no? No tanto es el calor, más es el bochorno que se siente en la ciudad, la humedad que hay en la ciudad, ¿no? Eso es lo más fuerte que puede. ¿Has jugado en esa cancha tú? Sí, he jugado en ese estadio. ¿Y para el deportista de alto nivel qué tan complicado es? Porque acá dicen Colombia va a ser favorecido, pero muchos de los seleccionados de Colombia no juegan en Colombia, juegan en Europa, ¿no? También lo van a sentir. No, yo creo que ese tema es para ninguno de los dos, ese tema, porque como tú dices, la mayoría de los jugadores colombianos vienen de jugar en invierno, que es en Europa, ¿no? Uh-huh. Y los jugadores peruanos también, entonces es como estén físicamente cada jugador y el sistema que plantee también el técnico. Perfecto, muy amable. Gracias a ustedes. Éxito, papá.